Ruta de atención del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio. 1. La persona denuncia de forma directa o marcando al 911. 2. Seguridad Pública da aviso al Ministerio Público y en caso de haber niñas, niños y adolescentes, notifica a la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes correspondiente. 3. El primer respondiente resguarda a la niña, niño o adolescente. 4. La Procuraduría de Protección recibe la noticia y ejecuta acciones. 5. Se canaliza la sede ministerial con el acompañamiento de personal de la Procuraduría de Protección. 6. Se debe acreditar que la niña, niño o adolescente cuente con un vínculo directo con la víctima de feminicidio. 7. La Procuraduría de Protección realizará las gestiones necesarias a fin de que se brinde el alojamiento temporal para la niña, niño o adolescente en orfandad. 8. La Procuraduría de Protección y el Ministerio Público informa a las autoridades competentes en la protección de niñas, niños o adolescentes en orfandad las medidas de protección especiales o urgentes. 9. El Ministerio Público de forma inmediata dicta las medidas pertinentes y necesarias durante la investigación para el reconocimiento de la víctima. 10. La niña, niño o adolescente en orfandad deberá recibir apoyos para gastos funerarios. 11. Por parte del Sistema Nacional DIF y sus homólogos locales y municipales, se proporcionará a las niñas, niños o adolescentes en orfandad un plan de restitución de derechos. Para lograr esos objetivos, se generará la coordinación entre personas servidoras públicas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los colectivos de víctimas. Gobierno de México.